Sí, estamos recontentas y muy contentas por el clima también que nos está acompañando en este hermoso sábado para hacer este evento para mujeres emprendedoras de Villa Carlos Paz y alrededores, porque tenemos gente de Cosquín, gente de Córdoba, gente de San Antonio, así que viene a disfrutar un espacio para la mujer, para ayudarla a que pueda poner en práctica todo lo que quiere ser también. ¿Cómo respondieron las mujeres cuando hicieron esta propuesta? Súper entusiasmadas, contentas y desafiadas a participar de un espacio diferente, de un espacio que le dé herramientas para poder concretar sus sueños. Bueno, en un entorno natural realmente bellísimo, ¿no? Privilegiado. Para los que somos de Carlos Paz, esto nos parece común, pero nuestra invitada que viene de Buenos Aires dice, esto es un lujo poder estar acá y tener este espacio también que accedió a facilitarnos la municipalidad para poder estar y auspiciarlo ellos también para que estemos disfrutando de esta mañana. Bueno, la caminata para emprendedoras tiene tres ejes. Uh-huh. El primer eje tiene que ver con que las mujeres se puedan conectar consigo mismas, porque cuando vos te conectás, mirás hacia adentro, te conocés, entonces si vos lográs eso, tu emprendimiento va a ver fruto, ¿no? Y vas a fluir mejor en todo lo que hagas. Entonces la primera parte va a estar dedicada justamente a esto, a mirar hacia adentro, a destacar cuáles son las fortalezas, a valorarse como mujeres, a creer en una misma, ¿no? A encontrar qué herramientas internas tengo yo que después me puedan servir para lo que quiero hacer en mi emprendimiento. Porque en esta caminata vienen mujeres que ya están emprendiendo y otras que quieren emprender. Recién hablaba con algunas de las chicas y me decían, yo todavía no arranqué mi emprendimiento, pero vengo porque quiero ver qué herramientas puedo encontrar para poder llevarlo adelante. El segundo eje es justamente, el primero es conectar con nosotras mismas, el segundo conectar con nuestro emprendimiento. Entonces ahí vamos a hacer algunas dinámicas, preguntas, dinámicas en grupo, para que las mujeres no solamente puedan interactuar, sino puedan enfocarse en qué objetivos tienen para su emprendimiento. O si no los tienen, bueno, encontrar cuál es el objetivo, qué es lo que quieren lograr, cómo lo van a lograr, cuándo van a comenzar. Y el tercer eje es conectarse con otras mujeres emprendedoras. En el emprendedurismo es muy importante generar alianzas, conocerse, poder compartir con otras, apoyarse porque tiene baches, ¿no es cierto? A veces va súper bien, otras veces decae un poco. Y bueno, y en esa sinergia que se crea entre las mujeres, creemos que todos estos ejes van a sumar para que cuando terminemos la caminata, sepa cada una y elija y pueda decir cuál es el próximo paso en su emprendimiento. Mira, vemos que hay mujeres de todas las edades hasta adolescentes, ¿no? Sí, hay mujeres de todas las edades. Bueno, hay muchas adolescentes que emprenden, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres que viven de su emprendimiento, hay muchas mujeres que tienen un trabajo en relación de dependencia y paralelamente emprenden, y hay chicas adolescentes que también tienen su emprendimiento, algunas que hacen esmaltados, bueno, hay de todo. Entonces, está buenísimo que las edades sean diversas, y también eso va a ser muy rico en la caminata, ¿no? Porque las actividades que vamos a hacer se van a ir mezclando las mujeres, se van a ir conociendo, y es súper enriquecedor que se puedan conocer de distintas edades, que puedan captar la experiencia de las demás, así que está bárbaro.